Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad del turismo nacional, que está en receso, pero está moviéndose mucho. ¿Por qué? Porque en los talleres se sigue trabajando, se sigue construyendo autos y porque los pilotos están intentando de ver cómo intentan arreglar su temporada 2017, con cambios, con pilotos que intentan estar en otros equipos, con presupuestos que se están juntando, pero obviamente Efecto TN va a estar todo el verano. Va a estar con toda la actualidad del turismo nacional durante todo el transcurso veraniego para que ustedes tengan todas las novedades de este turismo nacional. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y comenzar a vivir a través del garage la actualidad de la MAF Federal. Auspician este programa Casinos de Entre Ríos, Vital y Apple, Red Performance Center, Betifarma, Reger, Ferretera General Paz, F. Marco, Fratello, MTR, Sistema Free, El Emporio del Bulón, Marrapodi, H.I.C. Corse, Organización Gallardo, Piumeto Embragues, Córdoba. Allá del resultado final, cambiamos de equipo mitad de año, nos sumamos durante 3 carreras con el gol y una la anteúltima con... Fue un año muy positivo para el equipo, se logró el campeonato, se lograron buenos resultados con los 3 autos. En el caso mío, por ahí faltó suerte este año. Me programó el año mejorar lo que hicimos y obviamente el objetivo era mejorar el 7, es mejorarlo y tratar de ganar una carrera. Bueno, no se nos dio, la verdad que... Una temporada dura, un año negro, muy difícil, muchos altos y bajos, pero bueno, creo que no todos los años son como uno quiere y como uno lo planea. Una linda temporada, creo que si cerramos en el primer semestre iba a ser, creo que perfecta. Después de la 6ª fecha en adelante empezamos a tener muchos problemas. Juancito, contame, ¿qué evaluación se puede hacer de esta primera temporada en el turismo nacional? Me imagino que más que satisfecho. ¿Cómo andás? Sí, la verdad que sí. Una linda temporada. Creo que si cerrábamos en el primer semestre iba a ser, creo que, perfecta. Después de la 6ª fecha en adelante empezamos a tener muchos problemas, mala suerte, problemas con la caja, muchos toques, pinchadura. Bueno, ahora en esta última fecha veníamos haciendo una carrera casi perfecta para quizá buscar el podio y en una maniobra, la verdad que innecesaria, de Ale Bucci, quedamos los dos afuera. Cuando le meto el auto por adentro, vamos a doblar y me empieza a encerrar la línea de marcha cuando ya estaba la posición ganada y terminamos los dos afuera, que es lo que le decía. O sea, él dice que yo me paso, pero ya estamos doblando. Frené en el mismo lugar de siempre, dice que no me vio cuando me deja el lugar, así que nada, la verdad que una lástima. Se perdió todo en una curva, pero bueno, esperemos quedar como el mejor debutante, que eso ya es un gran logro, no como esperaba, terminar entre los 10 primeros, pero la verdad que estoy
por ese lado estoy contento. ¿Cómo va a ser tu próxima temporada, si es que está definido? Y la idea es seguir en el equipo de Gaby. Estamos viendo qué auto se puede utilizar y ya la semana que viene estaremos definiendo. Gracias por haber estado con nosotros todo el año, muy amable. Bueno, muchas gracias a usted. Facundo, ha terminado el año, una temporada más, te despedís del 1. Contame qué evaluación se puede hacer. Ya viendo la carita de este cordobés que lo conozco de chiquitito, no te vas bien en esta última. ¿Cómo estás? Nada, buenos días. Una temporada dura, un año negro, muy difícil, muchos altos y bajos. Pero bueno, creo que no todos los años son como uno quiere y como uno lo planea. Creo que lo importante fue que, a pesar de todas las circunstancias en las que nos encontramos, supimos trabajar y supimos salir adelante. Nunca nos terminamos de enderezar, teníamos buenos resultados, después nos caíamos y nunca fuimos lo suficientemente contundentes como para lograr sumar puntos y poder llegar con chances. Cambios reglamentarios que no nos vinieron bien. Y bueno, creo que en definitiva cerramos un año muy duro. Estamos cerrándolo, gracias a Dios, ya se termina. Obviamente trabajaremos de mejor forma para el año que viene y por supuesto, esperemos con expectativas y esperanzas renovadas, comenzar un 2017 con toda la furia y obviamente volver a recuperar lo que se nos escapó. Facu, sigue todo igual el año que viene. Sos hombre Peugeot en el Super TC 2000 y en el Turismo Nacional. Turismo Nacional todavía no está confirmado. Creo que dentro de estos días se hará la confirmación. Con Gustavo, por supuesto, creo que de palabra él me prometió que debería seguir. Él, hoy en día no me puede hacer firmar ningún tipo de contrato porque está en tratativas. Entonces, lo imposibilita de generar un contrato, ¿no? Entonces, una vez que se arregle sus cuestiones, daremos el paso adelante y trabajaremos para continuar. Obviamente toda la prioridad está dada para que siga en este equipo dentro del Turismo Nacional. Por supuesto, la idea es continuar dentro del TN, de Peugeot, de todo el Team Peugeot Total, perdón. Y bueno, veremos qué hace. Gracias por haber compartido una temporada más. Nos vemos. Un saludo muy grande para todos, a toda la gente, el público, siempre que ha venido, que ha hecho el aguante, a todo el grupo de sponsor, Paladini, Vital, Total, a todo el grupo de sponsor, los mecánicos, el peje, a todos los chicos, al Pony, mi ingeniero, el encargado de mi auto, a todos, gracias. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Ante una emergencia médica, la respuesta inmediata es Vital. Vital. Tu vida está primero. Los pilotos del Turismo Nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Red Performance Center. Todas las líneas de neumáticos. FATE, Michelin, Sumitomo, Continental, BF Goodrich. www.performancecenter.com.ar. Betty Pharma. Nutrición y sanidad animal, bovinos, porcinos y aves, aditivos y fármacos. www.betifarma.com.ar. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Ferretera General Paz. Importadores y exportadores. Más de 10.000 artículos en stock. Transporte propio. Ferretera General Paz. www.fgp.com.ar. FMARCO. Control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO. Teléfono 4756-0660. www.fmarco.com.
Adri, un apellido percaz que no podemos irnos de la última carrera, habiendo terminado la temporada, sin evaluar, o que vos nos cuentes la evaluación de lo que ha sido este año para vos en el TN. Contanos, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Sí, la evaluación uno la hace al final del año, más que nada para saber en qué se equivocó y en qué no. La evaluación nuestra es positiva en el sentido, es tanto negativa como positiva. Positiva porque creemos haber encontrado los defectos del auto, los problemas míos, todo lo que lleva al conjunto de que uno tenga un mal resultado en una carrera. Y por ahí eso sería lo positivo. Lo negativo, bueno, es que no lo pudimos revertir en todo el año. Pero como en esta fecha nos cayó bien, el auto la verdad cayó bárbaro. En Viedma, desde las pruebas que estamos andando adelante, en la clasificación lamentablemente no tuvimos esa suerte que nos falta. Me bajé con una bronca bárbaro porque venía con todos los parciales en verde y te da una amargura porque de local yo por lo menos quiero estar bien. Y bueno, no se dio. Pero bueno, ahora vamos a ver si podemos remontarlo, ¿no es cierto?, lo que es carrera para ver, más que nada, darle la alegría a toda la gente que es la que me acompaña, ¿no es cierto?, que hace todo lo posible para venir y apoyarme. Bueno, ¿cómo va a ser tu próxima temporada, si es que ya lo tenés evaluado? Sí, mi próxima temporada va a ser como este año, esperemos mejor, ¿no es cierto?, con el foco siempre, tratar de ver si podemos ser protagonistas, que es la idea, ¿no? Como hicimos en la clase 2, estar lo mismo, pelear entre los 10 en la clase 3 porque es el objetivo nuestro, ser protagonista como lo fuimos siempre. Esa es la amargura que me da, ¿no es cierto? Porque sabemos que las condiciones tenemos tanto como equipo, como yo calculo, así que solamente falta trabajo y garra para poder estar ahí adelante. Gracias como siempre, nos vemos la próxima. No, gracias a ustedes por acompañarnos durante todo el año, así que bueno, esperemos arrancar el 2017 de otra forma. Un abrazo. Amigo, primer año de Turismo Nacional, contanos qué se puede decir de lo que ha sido esta temporada. ¿Cómo estás? Bien, estamos contentos porque la verdad que hemos ido mejorando. Arrancamos con un auto de un segundo a cuatro, lo fuimos llevando a 8 décimas y bueno, ahora por ahí por circunstancias ajenas uno no está bien adelante o condiciones que por ahí no se nos dan, pero tenemos un auto que está entre el medio segundo, así que contento por el desarrollo del auto y yo voy aprendiendo carrera a carrera. Es una categoría muy difícil donde cada vez que vas a pista terminas aprendiendo algo nuevo, a conocer los rivales, así que no terminas de aprender, pero un año muy bueno, muy positivo. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Esperemos seguir, vamos a ver ahora en el verano, a ver si podemos mejorar un poco la condición de presupuesto y continuar el TN el año que viene. ¿Y va a ser todo igual, con el mismo equipo, con el Corsita? Todo tal cual está este año, no tenemos otras posibilidades. Nos vemos el año que viene, gracias por haber compartido la temporada con nosotros. No, gracias a ustedes por siempre estar acá en los boxes, en las técnicas, acordándose de nosotros, y un saludo grande a toda la gente de La Pampa. Chapulín, contame lo que ha sido el año 2016 en general, cómo ha sido, qué evaluación se puede sacar. Creo que fue positivo, más allá del resultado final. Cambiamos de equipo mitad de año, nos sumamos durante 3 carreras con el Gol y una la anteúltima con el Clio que se rompió ganando en Córdoba y no pudimos llegar con chances claras. Si bien veníamos por el subcampeonato, pero bueno, tuvimos creo que el peor auto desde que volvimos con Gaby. No funcionó bien, así que no pudimos hacer más nada que llegar ahí donde llegamos. ¿Cómo va a ser la próxima temporada si es que está definido tu continuidad? Estamos trabajando para pasarnos a la clase 3, así que estamos trabajando en presupuesto, tratando de ubicar algún auto que sea competitivo para pasar el año que viene. Gracias por haber compartido la temporada. Gracias a vos por estar todo acompañándonos durante todo el año, por siempre la buena predisposición. Agradecer a la categoría, a Esteban Pou, a Gaby Rodríguez, a Kelo, a su familia, a mi familia, a mis amigos, a mis sponsors, a la gente de La Barría que nos ha estado siguiendo durante todo el año, un cariño enorme. Okulovic, temporada que estuviste integrando el equipo Ford con el diagrama de Martos Med. Contanos qué evaluación se puede hacer de un año más en la MAF Federal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, la verdad que fue un año muy positivo para el equipo, se logró el campeonato, se lograron buenos resultados con los 3 autos. En el caso mío, por ahí faltó suerte este año, nos pasaron cosas increíbles, pero siempre andando bien, siempre con buen potencial, estando adelante, así que eso es lo bueno, lo rescatable. Por ahí podía haber sido un año mucho mejor, pero bueno. Fue el primero con Pepe Martos, así que había mucho por aprender y conocer también.
pero muy contento y agradecido a todo el equipo. Me entregaron un auto muy competitivo durante todo el año. Y bueno, ahora ya estamos hablando, tratando de ir cerrando todo para continuar el año que viene. Y bueno, ahí sí ya arrancar desde un comienzo más firme y pelear por el campeonato. ¿La idea es continuar todo igual en el equipo de Pepe Martos? La idea es continuar con el mismo auto que corrí este año, así que bueno, estamos viendo la forma de encarar. Gracias por haber compartido un año más con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias a usted, un abrazo grande y felices fiestas. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. MTR, neumáticos de competición. MTR, los pilotos lo recomiendan, las categorías nos eligen. MTR, confiabilidad y rendimiento. Teléfono 0351-478-1351, Córdoba. Sistema Free, soluciones de movilidad. Ganas por sorteo el 0 kilómetro de tus sueños y no pagas más. Además, Sistema Free tiene una línea de crédito a tu medida. Solicita ya un asesor al 0800-777-8426. Sistema Free. El Emporio del Bulón. Una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre, 6155 Wilde. Teléfono 4207-2880. Marrapod y competición. Lo que el piloto y el auto de carrera necesitan. Marrapod y Villadomínico, Avellaneda. Teléfono 4227-1469. H.I.C. Corse. Estética vehicular. Chapa y pintura. Autos de serie. Competición y restauración de autos antiguos. 4686-1350. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Fabi, has sido un gran protagonista del año, pero conociéndote con la sangre Pisandelli, me imagino que estás terminando un año en el cual no te gusta de la manera que está terminando, porque me parece que estaba para pelear un poco más arriba. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Marianito? Buen día. Sí, siempre me programo el año mejorar lo que hicimos, y obviamente el objetivo era mejorar el 7, es mejorarlo y tratar de ganar una carrera. Bueno, no se nos dio, la verdad que tuvimos posibilidad de ahí, concreta la carrera en La Pampa, donde ganamos la serie, veníamos ganando la final y el auto se para. Creo que fuimos protagonistas, podríamos haber sido uno de los cinco para terminar el campeonato bien firme, y nos hemos caído un poquito, hemos tenido mala suerte también, un poco, pero bueno, nada, no está muerto quien pelea, dicen, así que nos queda la final de hoy, tratar de avanzar, de llevarnos la mejor cantidad de puntos para tratar de quedar lo más cerca posible, con un dígito en lo posible, y ya, bueno, pensar en el 2017. Bueno, ¿cómo viene el 2017? Sé que apostaste a este equipo, te la jugaste y seguramente va a seguir así. Sí, fue así, es un equipo que, digamos, obviamente con el ok de Sergio Torres, lo formé yo, fui el que tiró la piedra, después se formó todo, y bueno, ya van dos años, de los cuales en los dos años fuimos protagonistas, pudimos ganar, el auto siempre sin apoyo oficial y con el apoyo nada más que de mis sponsors, hemos tratado de ponerlo siempre lo más adelante posible y se ha logrado, y bueno, nada, la continuidad con este equipo es importante porque, nada, ya somos como amigos, nos conocemos mucho, y eso es importante cuando uno pretende tener proyectos a largo plazo, hacerse amigo del equipo, conocerse bien y, bueno, programar trabajo juntos y desafiar lo que viene. Gracias por haber compartido un año más con nosotros, como siempre, y nos veremos en la primera de La Plata el año que viene. Bueno, dale, gracias a vos, gracias a toda mi familia. Hoy estoy acompañado por amigos, familia, mis hijos, mi mujer, mi hermana, así que nada, contento, se termina un año más, los años siguen pasando y seguimos estando ahí vigentes, así que bueno, nada, analizaremos bien ahora el descanso que viene por dos meses y ya preparar lo que viene en el 2017. Chao, Fabián. Chao, loco. Un abrazo.
trabajo del año pasado, al ir tan cargado el año pasado, tan pesado, y ser competitivo, se trabajó a full en el motor, en los escapes, en la misión, en la puesta a punto, en los kilos, todo. Se trabajó tanto, tan fino en el auto, en el chasis, en todo, que este año sacaron los kilos y teníamos un auto rapidísimo. Él venía rápido también y él quiere ganar, obviamente no tiene por qué regalarme la carrera. Yo sabía que me iba a respetar. También yo avisé que no veía bien para atrás, tenía la luneta empañada y el espejo doblado y se me complicaba un poco, pero entre nosotros nos respetamos mucho y esa fue a lo mejor la parte, en ese sentido, más cómoda de la carrera. Corrí toda la carrera a fondo, fuimos al límite, en mi caso iba al límite y fuimos a tener un fin de semana normal y el resultado apareció, así que es mérito de Pepe Marto, de todo su equipo que trabajaron mucho para poner un auto más en pista este año, que es el mío y bueno, es tan competitivo como los otros, así que esto es un premio para todos los equipos. Siempre sé que ponen todo, que hacen todo lo mejor para mí, para estar bien arriba y bueno, yo trato de dar lo mejor arriba del auto. Vengo solo, pero sé que están todos ahí bancándome siempre, están todos apoyándome, el gran Pepe Martos a la cabeza, bueno, los hermanos Riva y toda su gente. Es una satisfacción enorme y un orgullo compartir cada carrera, ¿no?, con este equipo que lo hago junto con mis hijos, al cual es un poco el secreto de toda esta continuidad de éxito dentro de esta categoría. Feliz por el grupo que tenemos de tantos años. Lo que queda por ahí es que el día de mañana se hable bien de nosotros, del grupo, y por ahí se van a olvidar cuántas carreras ganamos, cuántos campeonatos, por lo que ganamos. Van a decir qué buena gente de Marto, qué buena gente de Moriatis, y eso es lo que va a quedar. Presenta MTR, neumáticos de competición. Gran equipo armó Gustavo Cano para la próxima temporada 2017. El Tato Bossio sigue siendo el piloto abanderado de la estructura. Julián Santero ha desembarcado en la última y se va a quedar para la próxima temporada. Y ahora la nueva incorporación es Leandro Carducci, que ha dejado de pertenecer al equipo de Pepe Martos con el SEAT. Están esperando quién puede ser el cuarto piloto para incorporarse a este grupo. Lo concreto también que debemos decir es que Gustavo Gatti está intentando reordenar el equipo Peugeot para la próxima temporada. Quizás haya una nueva estructura que desembarque al Turismo Nacional. Por lo tanto, habrá que esperar unos días. Y está el calendario 2017 ya en la página de internet para poder mirarlo. El 12 de febrero arranca el Moura de la Plata. El 19 de marzo hay que confirmar el escenario, como así también el 9 de abril las tres primeras fechas. Chiriano sigue con el Focus en el equipo de Gabriel Rodríguez para la próxima temporada 2017 con motores de Garófalo. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos la actualidad del Turismo Nacional y estamos terminando el año 2016. Obviamente, la próxima semana seguiremos compartiendo la pasión que despierta la más federal de la Argentina y por nuestra parte simplemente nos resta decir feliz año nuevo para todos y gracias por haber compartido una temporada más junto a nosotros a través de Efecto TN y el Garage TV. Chau y hasta la próxima semana.